Iba a decir que nos han plagiado el título, pero es peor aún. Esto demuestra aún más el nivel de estupidez nuestro. Nos hemos autoplagiado el título de un podcast, Espinosa. ¿Cómo? Este episodio se llama ¿Cómo suena el universo? ¿A qué te suena? ¿El universo? No, el título. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el universo? Haces un podcast que se llama ¿Cómo suena un edificio, macho? Ni te acuerdas ya. Jo, tío, yo qué sé. Tanto, si tan bueno. Estaba pensando. Es que no le da ya. No me da la cabeza, tío. Entonces, ¿pero eso se puede considerar autoplagio o...? Es más homenaje. Yo diría que es más homenaje. Sí. Ya se la excusa. A Pedro Torrijos. Claro, a Pedro Torrijos y al Museo Ico. Sí. Pero el título lo has decidido tú. Yo lo he elegido porque quería, pues eso, no olvidarme de ese magnífico podcast que hacéis también vosotros. Y bueno, pues ya que vosotros hacéis sonar cómo suena un edificio, nosotros vamos a ver cómo suena el universo, ¿no? Vamos a achicar. Pero es mejor que hagamos el plagio bien y sea cómo suena un universo. Cómo suena un universo, me gusta más. Y otro día podemos hacer cómo suena otro. Exacto, claro. Ordo distinto. Hasta siete. Claro, fíjate. Pues nada, vamos a ver cómo suena el universo. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del exceso de ambición de un podcast. ¿Cómo suena uno? Lo que no se puede hacer aquí, Alberto Espinosa, no se puede hacer en ningún lado. Aquí hacemos de todo. De todo. De todo. Todo mal, pero de todo. Lo que haga falta. Y mal. Pero nos lo pasamos también, Jesús Callejo. Hombre, siempre dando el do de pecho, ¿no? Y más en este caso, donde vamos a hablar de buena música, pero de la música de la otra, de la de más allá. La música de las esferas, Sergio Cordero. Sí, señor. Siempre hemos tenido esa inquietud, ¿no? De cómo sonará el resto de que está ahí fuera, el resto del universo, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos que físicamente es difícil saberlo porque por el vacío no se transmiten las ondas de sonido, pero no quiere decir que nosotros, como ingeniosos humanos que somos, no queramos saber cómo podría ser esa posibilidad. Entonces vamos a verlo en el podcast de hoy. Más ingeniosos que ingenieros aquí en MindFacts, pero siempre haciendo que nuestro programa suene a intentar ayudar a otras personas, que es el propósito principal de las escuchas y los beneficios que se consiguen gracias a los oyentes. Sí, nuestro podcast suena bien y nuestro propósito suena todavía mejor, y es ayudar a aquellos niños que no tienen capacidad de recibir juguetes en Reyes. Vamos a hacer una ayuda entre todos los oyentes y nosotros para enviarles los juguetes y que tengan juguetes como todos los demás, claro que sí. Pues dicho queda, y con esto arrancamos la edición de MindFacts de hoy. Nada pretenciosa. ¿Cómo suena el universo? Un universo. Un universo. A ver, no es que hayamos descubierto nada, no es que hayamos salido más allá de la Tierra con una grabadora a recoger sonidos, sino que lo que vamos a hacer va a ser escuchar una serie de audios que Sergio nos va a ir presentando, poniendo, pero antes de nada, explícanos dos cosas. ¿De dónde salen? Y, por otra parte, ¿qué son estos audios y qué no son estos audios? Bueno, pues a la primera pregunta, ¿de dónde salen? Pues salen de donde sale casi todo lo que viene del espacio, básicamente de la NASA, ¿no? La NASA ha tenido a bien ordenar todas las posibilidades de sonido que haya en el universo más cercano, como puede ser el sistema solar, y a mayores cosas fuera de nuestra propia galaxia, con diferentes técnicas que llaman ellos sonificación, ¿no? La técnica que se llama sonificación, que no es más que ordenar diferentes datos, podría ser una tabla de datos o diferentes datos científicos que ellos tienen, de un modo audible. El paradigma que podríamos decir de una sonificación sería un contador Geiger. Un contador Geiger rápidamente te indica dónde hay radiación por medio de esas ondas sonoras, ¿no? Ese sonido. Tú no estás escuchando la radiactividad, sino que el contador te va diciendo dónde hay más radiactividad o menos. Y eso sería una forma de sonificación. Bueno, pues siguiendo esta técnica, los ingenieros de la NASA han tenido a bien hacer diferentes cortes de sonido, que vamos a ir escuchando uno a uno, como digo, primero de nuestro sistema solar y luego posteriormente un poquito más ambiciosos fuera, donde vemos una serie de, bueno, pues de recreaciones sónicas
que nos llevan a otros, a otras galaxias y a otros, a otras zonas de nuestro sistema solar. Te preguntaba qué no son, porque evidentemente, no lo has apuntado al principio, sí. No se transmite el sonido en el espacio. No son sonidos directos, es decir, si, como tú bien has dicho, saliéramos con una grabadora al espacio, no grabaríamos nada porque en el vacío no se transmite el sonido. Entonces hay que aplicar pues esta técnica un poco imaginativa para transformar esos datos que nosotros tenemos en sonidos que sí podemos escuchar en la Tierra. Vale. Y luego, para los oyentes de MindFacts, esto es una cosa que, bueno, no vais a ver, pero lo vamos a contar. Has montado un dispositivo espectacular para que lo vivamos a tope los que estamos aquí sentados alrededor de la mesa. Sí, para que sea divertido también, no solo para los oyentes, sino para nosotros. Lamentablemente los oyentes no podrán verlo. Lo que hemos hecho es acoplar un dispositivo que lo que va a transformar es ese sonido en luces. Entonces, a la vez que vamos a ir escuchando, vamos a ir diferentes gradientes de luces. Y bueno, pues espero que sea un espectáculo que también nos haga más ameno el realizar este podcast. Bueno, pues esto, dos mensajes a los oyentes. Lo primero, es una faena que no hagamos video podcast, Espinosa. Claro. Deberíamos pasarnos al vídeo. Porque ha montado una discoteca móvil aquí. Esto es universal. Y luego, que si tenéis en casa un dispositivo de estos que, según el sonido que reciba, reacciona con diferentes colores, pues lo podéis poner ahora. Pausáis un momento, claro. Encendéis los LEDs y lo ponéis a ver qué suena. Hacemos una sinestesia. Claro. Una sinestesia sería. Sí. Bueno, solo un poco decir antes de empezar a escuchar estos sonidos que son espectaculares y yo creo que hasta espectrales, ¿no? Porque no deja de ser una especie de simulación en función de los radiotelescopios, los que captan de las galaxias y los que captan de los planetas. Ya sabéis que cuando vamos a este universo, lo que se capta muchas veces son distintas frecuencias, distintas vibraciones y, sobre todo, pues distintas ondas de luz, ¿no? Se captan tanto las ópticas como las infrarrojas, las ultravioletas y también los rayos X. Y sobre eso, sobre esas gradientes de luz, es donde se asignan una serie de números, ¿no? O de, en este caso, de notas musicales. Pero esto no es algo original de la NASA. Ya Pitágoras, en el siglo VI a.C., ya hablaba de la música de las esferas. Él pensaba que el universo estaba lleno de proporción armónica, uh-huh, y que cada planeta, en función de su órbita alrededor de la Tierra, porque en aquel momento se pensaba, ¿no?, que era el geocentrismo, pues emitía un tipo de vibración, un tipo de música, ¿no? Evidentemente nadie la compuso, pero fue algo, una idea reiterativa a lo largo de los siglos, hasta el punto que incluso Johannes Kepler, ni más ni menos, a principios del siglo XVII, él escribe un libro donde intenta dar también unas notas musicales a los planetas en función de su afelio o de su periodo, es decir, en función de si estaba más cerca del Sol o más alejado del Sol, y con eso ponía notas agudas o notas graves, ¿no? Y también depende del tipo de planeta. En fin, los planetas más alejados del Sol tendrían unas notas más graves y los planetas más cercanos al Sol, como Mercurio y Venus, tendrían notas más agudas, pero también con ese gradiente musical en función de si tenía su afelio o su perihelio. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que algunos compositores han puesto música, en fin, a su manera, de forma muy, muy artística, como, uh-huh, podéis imaginar. Posiblemente el caso más representativo sea el de Gustav Holst, que Holst escribió una suite sinfónica que se llama Los Planetas, donde a cada planeta le asigna pues, una melodía en función de lo que él cree que debería tener ese planeta. Evidentemente, el planeta Marte estaría asociado a la guerra, en fin, Venus estaría asociado al amor, etcétera, etcétera. Y luego Paul Hindemith, por ejemplo, sí se basó en Kepler para componer una ópera, pero también una sinfonía, sobre esa armonía de los mundos. Entonces, bueno, son como reconstrucciones musicales de estos compositores, un inglés y el otro alemán, donde intentan manifestar cómo sería ese sonido en función de su conocimiento, de la cultura y de la documentación que ellos han tenido. Nada que ver con esto de la NASA. Por eso digo que lo que hace la NASA ahora, que no deja de ser también una especie de recreación artística, pues es poner música a distintos fenómenos que se ven en el universo. Los más cercanos, pues está claro, veremos que el sonido es totalmente distinto si hablamos de los planetas del sistema solar, pero si nos vamos a agujeros negros o nos vamos a cometas o nos vamos, en fin, a cúmulos estelares, pues está claro que el sonido es distinto, pero siempre en función de esa sonificación que comentaba Sergio, ¿no? Que no deja de ser, ya te digo, una especie de programa. Bueno, pues bastante bien intencionado, pero que estoy convencido que si en lugar de la NASA lo está haciendo alguna otra agencia espacial, pues posiblemente sonará de una forma distinta en función, ya te digo, de la graduación de los filtros de luz que nos llega a través de los radiotelescopios. Estaba comprobando que también Mike Oldfield en 2008 hizo esta idea con música de Michael las... No, pero bueno, no. El disco de Mike Oldfield se llama Music of the Spheres. Pero está basado en la idea. Está basado en la teoría de Pitágoras sobre... Pero bueno, que haya puesto música a Marte tal. Y Coldplay, quiero recordar que tiene un disco que también se llama Music of the Spheres. Pues vamos a ver qué tal está la NASA en capacidad musical. Bueno, vamos a ver. En principio vamos a ver diferentes registros. Vale. Algunos son más musicales, otros menos. Y voy a introducir cada uno de los cortes, que son muy breves.
con la fuente de donde viene este origen de sonificación. Y si queréis, luego comentamos cada uno de ellos. ¿Por dónde empezamos? Pues debemos empezar. ¿Dónde debemos empezar dentro de nuestro sistema? En el Sol, ¿no? Uh-huh. Que es sin duda lo más importante y lo que nos da la vida y que permite que el resto exista. Pues vamos a escuchar una sonificación de las vibraciones del Sol, creadas en función de las grabaciones del Laboratorio de Física Experimental de Stanford. Con esos datos, la NASA ha obtenido este sonido. Alarm. Alarm. Parece una tuba. Parece una alarma nuclear. ¿Pero por qué se para? Porque el sol... Claro, no es continuo. Son vibraciones. Son erupciones, llamaradas. Por pulsos energéticos. Exactamente. No es constante. Esta es... Claro. Bueno, pues digamos, una de los diferentes parámetros que se podían haber elegido dentro de cualquier astro que queramos ver. Entonces, bueno, pues aquí sería ese viento solar, esas vibraciones, y este es el sonido que le han puesto. El sol. El sol. El siguiente, y vamos... Y la lucecita, ¿te has fijado? Que era roja y amarilla un poco. Va cambiando, sí. Un poco roja y amarilla. Es que la gente no lo ve, entonces... Pero lo describo. Ya. Esto se va a parecer una discoteca. Sí. A ver, dale. Bueno, vamos a ir por orden creciente. El siguiente sería Mercurio. Y ya que hemos hablado del sol, pues vamos a escuchar cómo sonaría la sonificación del viento solar azotando Mercurio. Solar, ya sabéis que está muy de moda porque se ha comentado en los últimos tiempos que podría ser uno de los motivos de destrucción de la Tierra, ¿no? Está muy de moda. Sí. Es tendencia. O sea, se ha hablado largo y tendido acerca de que estas llamaradas de viento solar podrían causar eventos desastrosos pero, para pero la humanidad. Pero han sonado cookies aquí, han sonado... Bueno, entiendo que Mercurio de por sí no necesita tampoco mucho más desastre del que tiene, ¿no? Entonces no pasa nada por dulcificar un poco esos sonidos, entiendo yo que es así. A ver, ¿vamos con Venus? Vamos con Venus, venga. Esta es la sonificación de emisiones de radio grabadas por la sonda solar Parker de la NASA, ¿de acuerdo? Está gritando, ¿no? Parece que está enfadado, sí. ¿Que le están haciendo algo? No lo sé, pero bueno. Están matando a alguien, ¿eh? Ya. Sí. Ahora que Venus también se está hablando como un destino posible para llevar a la humanidad alternativo a Marte, pues nos interesa también saber qué tipo de radiaciones se emiten desde ahí. Y bueno, si solo lo escuchas, no parece muy agresivo, ¿no? No, suena como cuando el viento se mete un poco entre... En un árbol. Entre montañas. Correcto. Entre un árbol, sopla así como el viento. O sea, es algo natural, ¿no? El inicio de un relato de terror, ¿no? También podría ser. Ahora toca la Tierra, me encantaría que sonara atasco en autopista. Pues no, la verdad que lo que vamos a escuchar es el campo magnético de la Tierra, tal y como ha sido interpretado por la Universidad Técnica de Dinamarca. Entonces, no va a ser un atasco, pero bueno, bien podría ser, ¿no? Vamos a escucharlo. Cuando vas en el metro. Podría ser un carro de bueyes tirado. Me suena como a un barco en la tempestad. Yo el metro cuando pilla un poco de... Taca. Sí. Pues ese campo magnético es el que nos hace estar vivos, el que nos hace estar hoy aquí, porque si no tuviéramos ese campo magnético ya sabemos todos que no existiría la vida en la Tierra. Entonces, me ha sonado rara. Nuestro salvavidas. Sí, la verdad que me ha sonado rara. No es muy poética. No, es algo... no vende bien la Tierra. No. Vamos con Marte. Esto está grabado directamente, es el sonido del viento en Marte grabado por la sonda Perseverance, que hemos hablado de ella varias veces. O sea, esto sí que es real. Sí, esto es sonido real. Vale. Marte está un poco cabreado. Pero suena a viento.
Sí, sí, es viento al final, sí, no deja de ser viento, claro, sí, pero que no es un viento muy amistoso, ¿no? No, no parece que vaya a ser una brisa ligera, sino que te da la vuelta al paraguas esto. Si recordáis, por ejemplo, la película del Marciano, que bueno, tenía una base científica bastante buena, las tormentas y los vientos huracanados en Marte pueden ser absolutamente desastrosos. Mm-hmm. Es uno de los problemas que se encaran a la hora de crear una base allí permanente, cómo se puede evitar, ¿no?, ese tipo de vientos tan, tan tempestuosos. Y una forma, ya sabéis, que es buscar cobijo y refugio en los cañones de lava, ¿no?, por así decirlo, para no estar tan expuestos. O sea que, bueno, podría ser uno de los problemas que encontraríamos allí. No me suena muy bien eso de buscar refugio en un cañón de lava, ¿eh? Sí. No, eso de meterse bajo tierra. Ya, no. Empezamos mal, ya. No, y que en cualquier momento, adiós. Pues esto es lo que nos espera en Marte. Vamos con los planetas gordos. Yo espero que suenen graves, ¿no? Espero que Júpiter y Saturno suenen a... Pues a ver, a lo mejor suena... Bueno, no te creas, esos tienen mucho gas, ¿eh? Hola. Claro, vamos a ver. Como hemos dicho que no son equivalentes los sonidos con la propia presencia del planeta, sino pueden ser cualquier otra cosa. En este caso vamos a escuchar a la sonda Cassini pasando por Júpiter y el tipo de radiación que emite, ¿vale? Vamos a con ello. Curiosamente no es grave, es más agudo que grave. Vale. Hay un pájaro. Sí, parece un bosque, os iba a decir. Algún jardín. Muy idílico, ¿no? Es como la Arcadia. Sí, sí. ¿Te imaginas que pajaritos en Júpiter? ¿Pasó por Júpiter y se encontró ahí un parque? Pues mira, hay cantidad de contactados que dicen que proceden los extraterrestres de Ganímedes y de los cuatro, en fin, de los cuatro satélites principales de Júpiter. O sea, que a lo mejor es algo distinto a lo que nos están diciendo los astrónomos. Resulta que hay una especie de vergel. De vergel o de bosque tropical. Sí, para ir a destrozarlo los humanos, vamos. Exactamente, un nuevo planeta que destruir. Siempre se nos ha quedado corto el que tenemos actualmente. A terraplanar, que es una palabra que nos gusta mucho. me ha sonado sorprendente, ¿no? Ese Saturno, ¿cómo sonará? Vamos a ver, no sabemos Saturno cómo va a sonar. Saturno es un planeta favorito de mucha gente por esos anillos, ¿no?, tan peculiares que tiene. Y esto serían las emisiones de radio de una sonda cortando esos anillos. Vamos con ello. Suena como las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60. Se va a estrellar, ¿no? Marta, digo yo que pones una grabadora a los monegros y suena como esto, ¿no? Sí, también. Yo espero que en cualquier momento se estampe contra un... Es un poco cerebrito ahorita. ¡Pau! Sí, pero si te paras a pensar y cierras los ojos, puedes percibir esos anillos, ¿no? Me parece interesante, me parece que está bien hecha. ¿Tú lo percibes? Yo sí, yo lo percibo. O sea, es una sonda atravesando los anillos. Yo en el tercer anillo me he perdido. Ya, sí. Ya sabéis que además, bueno, los anillos de Saturno pues son infinitos, ¿no? Hay muchísimos. Entonces son nubes de polvo que están en esa forma y le dan esa textura tan, tan curiosa que tienen, que parece ser que además son muy, muy delgados. O sea, que es interesante. Bueno, nos encaminamos al final del sistema solar. Ya estamos llegando, sí, estamos saliendo del sistema solar. Que nos quedan, ya, ¿eh? Nos quedan dos planetas, según SPY-3, pero... Sí, bueno, no, me apeo de ese burro. Porque Plutón no está. Plutón lo hemos quitado. No, vale. Plutón es planeta. Ya estoy de acuerdo con SPY-3. Tú sigues, ¿no? Siempre ha sido planeta. Ha sido planeta. Sacarle es una ignominia. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de las ondas magnetosféricas grabadas por la sonda Voyager 2, que también últimamente se ha hablado mucho de ella. Vamos a ver. Que ya salió del sistema solar. Correcto. Antes de salir del sistema solar, dejó esto grabado. ¡Qué escandalera! Jaleo en Urano importante, sí, ¿eh? No sí. sé si es una rave o suena, qué, pero... suena a que se ha estropeado la mesa de sonido. Sí, sí. Como sí, Chimo Bayo pinchando. Sí. Terrible, no me gusta, yo no me quedo en Urano. No, Urano no, ha sido no un poco desagradable, no, ciertamente. No, no me parece. Vamos a ver Neptuno si nos da alguna alegría más. Otro, ya, otro para acabar en el sistema solar, vamos con Neptuno. Más relajante. Aquí mejor. Más tranquilo. Aquí de vacaciones está bien. ¿Esto qué se supone que es? Nada, simplemente es una imagen sonificación de Neptuno. No tiene ninguna descripción mayor. ¿Cómo podrían ser esas? Te lo puedes poner en una cabina de esas de masaje de fondo. Y... Sí, música de cabina. Sí. Música de ambiente. Sí. Claro, estas músicas tendría que decir sonificación de Neptuno según y poner el nombre del astrónomo o del técnico, del ingeniero que ha hecho este sonido, porque claro, seguro que otro saca otro tipo de sonido. Completamente subjetivo, el sonido claro, no es de ser subjetivo. Claro, esto, sí, sí. Con perdón, pero esto es una buena paja mental, ¿eh?
Sí. Aparte, bueno, en esta tanda que hemos escuchado del Sistema Solar, no se ha querido utilizar música, sino sonidos más crudos, más directos. Y ahora veremos que, bueno, pues la siguiente tanda tiene otra característica distinta. Entonces, dos preguntas. Plutón no, ¿verdad? Yo creo que Plutón hay que eliminarlo de la ecuación porque lo dicen los expertos. Hay que eliminarlo directamente. Parece una cosa ignominiosa esto. Ahora mismo. Además, sabéis que uno de los culpables de que Plutón no esté como planeta es Neil deGrasse Tyson, que a mí es una persona que le tengo mucho respeto. Tiene un podcast muy bueno, por cierto. Y bueno, hizo la serie de Cosmos como heredero de Carl Sagan, con lo cual el respeto es máximo. Y si el astrofísico más reputado dentro de la divulgación dice que Plutón no es un planeta, ¿por qué no creerle? Y la segunda pregunta es, si ya hemos llegado a la frontera del Sistema Solar, ¿vamos a salir fuera a seguir escuchando cosas? Sí, vamos a salir fuera a escuchar ya cosas mucho más novedosas para nuestro oído y para nuestros sentidos, porque realmente no estamos acostumbrados a este tipo de eventos y este tipo de astros que vamos a escuchar, que son, bueno, pues mucho más llamativos. Fíjate, echo en falta, ya que estamos en los límites de nuestro sistema solar, el sonido, por ejemplo, de la nube de Oort, esa nube cometaria donde, en fin, para de que surgen, se generan todos esos cometas, y también el cinturón de Kuiper, que también debería tener un sonido muy específico, ¿no?, por la cantidad de asteroides que hay por allí, que estaría ya un poco en ese límite, ¿no?, del sistema solar, bueno, pero bueno. Tenemos el sonido de un cometa, si te vale. Bueno, vale. Tenemos el sonido de un cometa, este es el sonido del cometa Tempel 1, pues cuando se pasó por las ondas Stardust, pasó al lado de él. Vamos a escucharlo. Joder. No suena bien. Es un tractor intentando arrancar. Ya, sí. John Dere. Estaba bien la sonda, estaba funcionando. Sí, bien. La verdad que el cometa era muy irregular, también puede ser, ¿no? Esos sonidos que son altos y bajos, puede ser que percibiese eso, no lo sé, pero la verdad que no suena nada. No, bien. Yo me imaginaba ir al taller, no el cometa. Sé, que sonaría fiu, claro, así largo, pero es que no. Es un cometa de este universo, de otro suena de otro fan. Claro. Es un universo. Claro, el otro suena música de Rafael, ¿no? Cuando, claro. Como mirando al espacio de Sergio Mena, que suena Luis Aguilé. Eso es, Luis Aguilé. Sí, sí. Un cometa suena así. Bueno, a ver qué viene ahora. Bueno, pues ahora podemos ir a, como digo, a astros mucho mayores, ¿no? Y a cuestiones mucho más importantes. Por ejemplo, vamos a escuchar el agujero negro en el centro de la galaxia M87, ¿vale? Tal y como lo identifica la NASA, según pone aquí, en muchos anchos de banda distintos, ¿vale? Esto está sacado del telescopio de rayos X Chandra, ¿de acuerdo? De ahí vienen los datos y así se ha unificado. Esto es claramente una campaña de marketing de la NASA para darle mejor imagen a los agujeros negros. Sí, sí, el agujero negro parece un sitio totalmente deseable donde ir, ¿no? Muy agradable. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Pero se supone que un agujero negro lo absorbe todo, incluido esta música. Se supone. Por eso te digo que yo creo que lo que nos están vendiendo es que vayamos a un agujero negro. A ver si nos están diciendo algo. Esto es Gargamel. Desde luego que de los que llevamos, el agujero negro ha sido el más agradable. El más bonito. Sí. Además, es que yo me imaginaba el sonido de un agujero negro como algo desagradable. Pues claro, como algo que te absorbe. A muerte, ¿no? Te chupa. Claro. Ahora vamos a ver algo que aparentemente es agradable a nuestros ojos, a ver qué tal nos suena. Vamos a escuchar la nebulosa de la mariposa. Ah, qué bonito. A ver, ¿cómo suena? A ver. Decir que esta zonificación viene de una imagen del Hubble,
Sí, es verdad que en el vídeo que estás poniendo, estamos viendo la imagen de la nebulosa y hay una línea que la va recorriendo de izquierda a derecha, como interpretando como si fuera una partitura lo que ve en la imagen. Los colores y los puntos brillantes. De hecho, esos ping, claro, ping que se oían eran los puntos brillantes, las estrellas. Claro, sí. Exactamente. En verdad que lo que llegan son fotografías. Así es como se sonifica y bueno. Pues esta es la de la mariposa, ¿cómo sonará la del cangrejo? Ya, es que no me La tengo. Ah, ¿la tienes? La tengo. Vamos con la nebulosa. Al cangrejo, venga, para compararla respecto a la de la mariposa, a ver si siendo animales las dos suenan parecidas, ¿vale? Vamos allá. Esta subida que escucháis se supone que es la sonificación de una estrella de neutrones girando. Si os habéis dado cuenta, en medio de esa sonificación, ha subido mucho el tono y el ritmo de la música, ¿no? Pues es esa estrella, con esa estrella de neutrones girando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es interesante también cómo le han dado ese protagonismo a esta estrella de neutrones, ¿no? Y cómo te la puedes imaginar a través del sonido. Que yo me pregunto qué se estarán imaginando los oyentes de Mindfax al escuchar estas cosas. Pues sin ver la imagen. Lo que tú has dicho antes de no sé qué mental. Sí. Bueno, vamos con otra. Tenemos una imagen de fondo del Hubble del año 2014, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Imagen de fondo es una imagen amplia, que no está enfocada, sino foto de paisaje, ¿no? Foto panorámica, por así decirlo, equivalente en nuestro móvil, como el Hubble ha realizado esta foto de amplio espectro, ¿vale? Vamos allá. Cada nota es una galaxia, la imagen que va apareciendo. Y en el vídeo vamos viendo cómo va hacia atrás en el tiempo hasta el inicio del universo. Va encontrando más y más galaxias hasta tener una imagen completa del universo. Cuanto más lejos está la galaxia que encuentra, más grave es el sonido. Claro, lo que decía Kepler. ¿Cuántas y cuántas galaxias puede encontrar el Hubble? Y tened en cuenta que no estamos viendo ni siquiera, bueno, pues muchísimas galaxias que no podemos ver con la tecnología actual. Entonces, esto es curioso porque decía, no hace demasiado, un astrofísico, dice, tenemos la idea errónea, ¿no?, de que en el universo no hay sonido porque está vacío, ¿no? Uh-huh. Dice, pero realmente no es así, porque las estrellas, ¿de qué se componen esencialmente? De gas. Y el sonido se transmite a través del gas. Uh-huh. O sea, que si realmente tuviéramos los aparatos técnicos suficientes para meter algo ahí en una estrella y que no se desintegrara, sí que obtendríamos un sonido. Todo esto, evidentemente, es una sonificación, es una recreación artística. Pero realmente, si fuéramos más puristas, sí que habría sonido si fuéramos capaces de captar ese sonido dentro de lo que sería una masa gaseosa. Y todo el mundo sabe que a través del gas sí que se puede transmitir un sonido que posiblemente sea muy distinto al sonido que somos capaces de captar con nuestros oídos. Ya sabes que nuestra audición es muy limitada, ¿no? En fin, por encima por debajo de los 40 hercios prácticamente no escuchamos nada, serían infrasonidos, y por encima, me parece, de los 40.000 imposible tampoco. Pero sin embargo hay otro tipo de sonidos que son capaces de captar los animales, que a lo mejor ahí podría sorprendernos. Este tipo de músicas a lo mejor son juegos de niños comparado con lo que realmente podríamos escuchar algún día si somos capaces, ya digo, de colocar algún sistema sónico dentro de las estrellas. Pero las estrellas tienen gas, no lo olvidemos. Mira que estaba pensando una cosa según escuchábamos este audio, que quizá una persona pueda pensar, es una tontería, es una recreación, pero en el vídeo que lo acompañaba no solo iban apareciendo las galaxias que iban sonando, cada una de las notas, sino la edad que tendría cada una de ellas. Correcto. Y han sido muchísimas. Sí, quiero decir, ya no es solo el hecho de que tengamos un telescopio sacando esa imagen, sino que seamos capaces de, bueno, saber o averiguar o deducir la edad de cada una de todas esas galaxias. Me parece que en cosa de 30 o 40 segundos que ha durado el audio, se resume una cantidad de conocimiento. Sí, hay mucha apabullante. Información muy concentrada, ¿no? Sí. Y recordemos también que estas sonificaciones, aparte de ser un ejercicio pues divertido para nosotros, para aquellas personas que no tienen capacidad visual,
puede ser datos interesantes, ¿no? Puede ser una forma de asumir esos datos que de otro modo no podrían. Incluso se hablaba en su momento también, y esto también podría ser muy mindfucks, que con la posibilidad de radioespectros, ver los diferentes componentes de diferentes astros, podríamos llegar a la conclusión de no solo saber el sonido y la imagen, sino el olor. Podíamos recrear el olor de algunos astros, ¿no?, en función de la composición que tuvieran sus atmósferas. Con lo cual estaríamos un paso más cerca de tener una presencia más global, no solo la visión o la auditiva en este caso, sino también la olfativa, que yo creo que podía darle un contexto también interesante y una granularidad a nuestro conocimiento mayor de la que tenemos. ¿Dónde vamos ahora? Pues vamos a una imagen bastante típica, que es la galaxia del remolino. La hemos visto varias veces. Con sus bracitos. Sí, con sus brazos espirales, etcétera. Y ¿qué bracitos tiene? La M51. Claro. Sí. que parece una autovía. Así se la imagina la sonificación la NASA. Vamos a ello. La significación también es en espiral, para la gente que no lo esté viendo. En el vídeo se ve una línea que parte del centro de la galaxia y que va girando en el sentido de las agujas del reloj y recorriendo su superficie. Correcto. Y bueno, pues ese recorrido también es la que incide en los altos y bajos de la propia sonificación, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos da una cantidad de información bastante, bastante interesante. ¿Qué nos queda? Bueno, pues tampoco para no aburrir mucho más a los oyentes, vamos a poner una que me parece interesante, que yo creo que puede ser la última, que es el descubrimiento de los exoplanetas. Y esta sonificación no es tanto los propios exoplanetas, sino la línea temporal de descubrimientos. Sabéis que los exoplanetas hasta hace bien poco eran desconocidos, o más bien eran teóricos, no se conocían físicamente, y a medida que nuestra técnica ha ido mejorando, hemos ido pudiendo reconocer muchísimos de ellos, ¿no? Bueno, pues la NASA ha ordenado esta línea temporal y ha obtenido esta sonificación de cómo se van descubriendo poco a poco estos exoplanetas. Vamos allá. ¿No? Empieza en el año 92 y va adelante. Carabanera apareciendo un montón, ¿no? Uy. ¿Qué año estamos? Llegamos al año 2000 y ya tenemos 21 exoplanetas y a partir de entonces empieza exponencialmente a crecer. Aquí coincide con el uso y la corrección que tuvo el Hubble para poder tener acceso a estos exoplanetas. Ya estamos en 2005 y vamos por más de 200. Y a partir de ahora, no parar. Suena como un carrillón. Sí. Primero sonaba como las campanadas de fin de año. Pues verás ahora. Y esto ya es arrebato. Ya cada año se van descubriendo cientos. Hay uno muy gordo. ¡Pum! Ya estamos por casi 4.000 en el año 2019 y llegamos a los 5.000 que aproximadamente tenemos hoy calculados, aunque pueden ser muchos más. ¡Uy, va! 5.005 exoplanetas descubiertos hasta el año 2022. Bueno, ahora ya son más y cada minuto que hablamos es alguno más. Efectivamente, de ahí hay una actividad volcánica en el ámbito del descubrimiento de exoplanetas, incluso ya sabemos de algunos su composición, sabemos que pueden albergar vida en algún caso determinado y algunos incluso que podrían ser una segunda Tierra para nosotros. Entonces, pues ha sido muy bonito el recorrido, pero claro, hay que especificar una cosa, que el universo no suena así en realidad. Que no tiene nada que ver con... Pero, bueno, eso lo dejo a los especialistas de Yes We Cast para cuando tengan que hacer de verdad cómo suena un universo, que de ¿estás verdad dando ideas? Aporten contexto para ¿estás las dando cosas? Ideas porque a Spinoza le encanta mucho que en los guiones yo le ponga cosas de esas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. Se lo puse una vez. ¿Cómo suena el sol? Le puse una vez. Para joder, ¿no? Eso claro, para, entonces me respondió, ¿quieres que vea un infarto o qué? Claro. Y lo hizo. Es que es a mala baba. Ya, entonces igual habría que hacer algo así. Sí, la verdad que sí. Igual hay que hacer el podcast de cómo suena el universo. ¿Cómo suena un universo? Ya. ¿Cómo suena el tortazo que me daría Spinoza si le pongo eso en un guión? Eso me recuerda al anuncio, ¿no? De cómo huelen las nubes. Bueno, pues hasta aquí el recorrido. Esperamos, nuestros queridos Mindfactors, que el vuelo haya sido agradable, placentero y que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
sido bonito, ¿no, Espino? ¿Te ha gustado? Sí, está chulo, muy chulo. Ha sido... Es una experiencia... Sorprendente. Es una experiencia curiosa. Además, lo de las luces me ha gustado también. Sí, eso ya, no lo pueden ver, pero... ¿Cuándo vamos a hacer el video podcast? ¿Qué video podcast? Video podcast, para que la gente vea lo de las luces. Es el siguiente salto natural. ¡Ay, qué es el, qué, un señor hablando aquí! Pero bueno, pero por favor. Está volando aquí. Se ha indignado alguien, se ha indignado alguien con lo del video podcast. ¿Qué planeta era ese? No sé. A ver si va a haber gente ahí en Júpiter con los pajaritos. Era de Rateculín. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ver si hemos descubierto algo, Jesús Callejo. Pues no lo sé si hemos descubierto algo, pero me ha encantado el hit parade de la NASA. Los 40 principales. Lo que queremos descubrir es el apoyo de los Mindfactors, Sergio, no tanto porque nos escuchen, que nosotros no sacamos nada de esto, sino por hacer posible la buena acción que queremos desarrollar cada trimestre. Sí, claro, cualquier escucha de Mindfacts es un punto más para hacer el bien y ya sabéis que en esta fase de la temporada lo que estamos es recaudando fondos para poder comprar juguetes para aquellos niños que normalmente no podrían tenerlos. Entonces cada escucha pues está ayudando a hacer una buena acción. Así que bienvenidas todas. Pues seas del planeta que seas, del sistema solar que seas, de la galaxia que seas, del universo que seas, gracias por estar ahí cada semana. Nos escuchamos de vuelta en Mindfacts en el universo que viene. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.